Muy bien, mis amores. Entonces les decíamos que vamos a iniciar con el taller de matemáticas. Este taller de matemáticas está planteado para aporte. Eso no quiere decir que yo te voy a poner las mismas operaciones, las mismas cantidades. No, 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 no. Eso significa que de esos temas se van a considerar algo parecido para el momento del aporte, para que usted vaya practicando qué más o menos se te va a tomar en la plataforma de Edmodo, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a revisar la diapositiva. Daniel Gurumendi, te voy a pedir que deje de escribir en el chat, ¿sí? Muy bien, chicos. Okay. Dice el tema, Jamie Valencia, desactiva tu micrófono. Ya no es lo que vamos a trabajar hoy. Lee. Sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de dos dígitos con números naturales a partir de ejercicios numéricos. Muy bien, gracias. Pon tu micrófono. A ver, déjame silenciarte. Exactamente. Miren, mis amores, en este momento nosotros en matemática vamos a recordar lo que hemos visto en este parcial. Entonces, en este parcial hemos visto generar sucesiones. ¿Se acuerda que hicimos decrecientes y crecientes, que eran sumas y restas? Vamos a trabajar descomposición de cantidades. A las cantidades se descomponen de tres maneras. Aquí te he puesto un ejemplo de descomposición. Cuando las ubicamos en una tabla, ¿verdad? Una tabla de ubicación, tenemos unidades, decenas, centenas y mil. Cuando también descomponemos la cantidad mediante sus nomenclaturas, UM, unidad de millón, bueno. Y también cuando descomponemos de acuerdo a la forma en que representa eso. Hoy vamos a recordar todo eso. Primer tema, dice, complete de acuerdo al patrón. Entonces vamos a revisar. Dominic, desactiva tu micrófono, por favor. Dominic, miramos aquí, dice 80, 86, 92. De acuerdo al patrón que va de menor a mayor, esa es una secuencia. Creciente. Suma. Ya, muy bien, suma ya. Y si es suma, decimos que es creciente o decreciente. Creciente. Creciente, muy bien. Póngale su micrófono, papito. Exactamente. Voy a quitarle la expandible porque aquí en expandible no me deja a mí no me deja escribir. Entonces me voy a ir a la diapositiva más pequeña para comenzar a trabajar junto con ustedes el taller de trabajo. Esa es nuestra primera clase. Recordar las sucesiones. Saber que hay sucesiones crecientes y sucesiones decrecientes. En este caso, como estamos en quinto grado, hemos trabajado primero las crecientes solamente de suma. Revise bien, mira, tenemos 80, 86 y 92. ¿Cuál es el patrón? Ya hace un momento el amigo me dijo, mi es suma. ¿Cuál es el patrón? Estamos sumando cada qué número, más qué. ¿Cuál es el patrón que tenemos aquí en las sucesiones? Vamos a ver. Voy a tomar a una personita. Luis Herrera, a ver, Luis Herrera que levante la mano. Desactiva tu micrófono, mijo. Ok. 6. Muy bien. Aquí el patrón es más 6, exacto. Entonces, yo para saber cuál es el número que continúa, yo voy a tener que sumar 92. Si ven, ustedes también tienen que sumar 92 más 6. Ustedes lo pueden hacer en forma vertical. No, yo también lo voy a hacer en forma vertical. Más 6. Para descubrir cuál es la respuesta que van ahí. Tú te sabes, mijo, Luis, ¿cuánto es 92 más 6? ¿6 más 2? 8. 8, perfecto. Escribe el 8 y 9 más nada es 9. 9. Entonces, yo acá arriba en mi sucesión voy a tener que escribir el número 98, que es la sucesión que le continúa, ¿sí? Así vamos a ir trabajando. Luego, no solamente me quedo con eso, yo tengo tres espacios más.
¿Qué quiere decir? Que yo tengo que seguir averiguando cuáles son los otros números que continúan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Procedo a sumar ahora. 96, para eso son los cuadritos. A ti te dejé cuadrito, no sé si te dejé cuadrito. Como el patrón es más 6, apaga tu micrófono, ¿cierto? Ahora me va a ayudar Victoria. Victoria, desactiva tu micrófono, por favor. Muy bien, Victoria. ¿Cuánto es 96 más 6? Vamos a hacer esta suma para descubrir cuál es el patrón que le continúa. Victoria, ¿6 más 6? 2. Muy bien, Victoria. Escribo el 2 y llevo 1. ¿9 más 1 qué llevo? 10. Muy bien. Entonces, ¿qué número se ha formado? 102. Ese número, gracias Victoria, ese número 102 voy a escribirlo en el otro espacio que tengo para completar. 102. Así mismo usted va haciendo. En la parte de abajo necesito ver la operación, en la parte de arriba coloca la respuesta. Vamos ahora a descubrir el siguiente número de la sucesión. 102 más 6. Me va a ayudar, vamos a buscar. Leonel, desactiva tu micrófono, Leonel. Muy bien, ayúdame a sumar, Leonel. 6 más 2. 8. Perfecto. 0 más 0. 0. 1 más 1. 1. No, 2. 1, 1 más 0. Disculpa, yo fui la que te dije mal. 1 más 0. 1. ¿Qué número hemos formado entonces, Leonel? 108. 108, muy bien. Y ese 108 lo voy a escribir en la parte de arriba. Cuando yo te pida hacer sucesiones, ponle, Leonel, tu micrófono. Cuando yo te pida hacer sucesiones, yo necesito ver que usted realice los procesos matemáticos para saber de dónde salieron tus respuestas. Vamos con la siguiente sucesión. Tenemos 40, 80, 160. Pregunto a Amy. Desactiva tu micrófono, Amy. Amy, ¿tú crees que en este ejercicio voy a sumar o voy a restar? Sumar. Sumar, muy bien, porque estoy yendo de una cantidad menor y va aumentando. Muy bien, voy a sumar. ¿Cuál crees tú que es el patrón? Tengo 40, tengo 80 y tengo 120. ¿Cuál cree usted, mi amor, que es el patrón numérico? ¿No? Pone micrófono. Quien sepa la respuesta, levante la manito para yo desactivarle el micrófono. A ver, vamos a ver, Matías. Matías, desactiva tu micrófono. Ok. ¿En dónde, mi amor? Ah, sí, gracias. Gracias. Ok. Y ahora sí, Matías, dime. 40 más 80 más 160. ¿Cuál es el patrón que estoy siguiendo? Más 40. Muy bien, más 40. Entonces yo a mi último número, que es 160, no te vayas, Matías, porque me vas a ayudar a hacer este ejercicio. 160, Matías me ayudó a descubrir que el patrón es más 40. Entonces, para yo descubrir cuál es el número que le continúa, yo voy a tener que sumar 160 más 40. Matías, 0 más 0. 0. 6 más 4. 10. Pongo el 0 y llevo 1. 1 más 1. 2. 2. Muy bien. ¿Qué número se ha formado entonces? 200. Perfecto, mijo. Póngale su micrófono que se me salió de pantalla y no lo pude silenciar. Ok, entonces acá arriba, al lado de 160, el número que usted va a escribir es 200. 200 es el número que le continúa. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí mismo, para descubrir qué número viene después de los 200, yo voy a proceder a hacer la suma. Déjame mover que sus fotitos se me fueron acá abajo y no puedo trabajar en nada. Ahí está. Ahora lo mismo voy a hacer. Voy a colocar ahora 200. Como todavía tengo espacio acá abajo, mira, como tengo cuadritos, cada número va en su respectivo cuadrito. Siempre recordar que tengo que ubicar unidad bajo unidad, decena bajo decena.
Muy bien. Igual lo estoy sumando porque mi patrón es una suma. Voy a pedir a Nayli Vargas. Nayli, desactiva tu micrófono. Listo, mi. Muy bien, mi amor. Vamos a sumar. 0 más 0. 0. Muy bien. 4 más 0. 4. 4. Muy bien. ¿Y 2 más 0? 2. ¿Cuál es el número entonces que le continúa a 200, mija? 240. 240, perfecto. Entonces, ese 240 usted lo va a escribir en la parte de arriba, ¿no? Al lado de 200. Estamos colocando ¿verdad? Muy bien. Nayli, pone tu micrófono, mi amor, para apaga tu micrófono para darle el espacio a otra personita que me ayude, ¿sí? Se me movió. Por favor, no escriba nada en el chat. De verdad que yo comprendo a los amiguitos porque no dejan trabajar. 240. Dylan, tómala. Desactiva tu micrófono, por favor. Ya. Dylan, ahora vamos a sumar 240 más 40, ¿verdad? Para descubrir cuál es el patrón que le continúa a mi secuencia. Coloca el signo más, ¿sí? Vamos, Dylan. 0 más 0. 0. 4 más 4. 8. ¿Y 2 más 0? 2. Muy bien. ¿Qué número le continúa a la secuencia entonces? 280. Muy bien, 280. Gracias, mijo. Póngale su micrófono. Mateo Ponce. No lo veo escribiendo a Mateo Ponce. Por favor, que quien esté con Mateo, que lo siente es trabajar. 280. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Ya hemos trabajado la segunda secuencia. Vamos a ver la tercera. Tenemos 900, 850 y 80. ¿Quién desea ayudarme con este patrón? Jorge Luis levantó la mano. A ver, Jorge Luis, desactiva tu micrófono. Primera pregunta, Jorge. 900, 850, 80. ¿Qué patrón es? ¿Suma o restas? Resta. ¿Por qué voy a restar? Porque va bajando en... Va bajando de 900 a 850. Muy bien, vamos de un número mayor a un menor, exacto. Estamos decreciente de resta. ¿Sabes tú cuál es el patrón? ¿Ya lo determinaste? Diga. Todavía no. Todavía no. Muy bien, mijo. Póngale su micrófono. Ya el amigo nos ayudó con algo importante. Él descubrió que es una resta. Vamos con Nicolás. Nicolás, desactiva tu micrófono. Ya, mis. ¿Cuál es el patrón? Menos 50. Menos 50. Muy bien. Entonces vamos a escribir 900. 900. Pero esta vez ya nos vamos a sumar. Vamos a quitar. Ah, no. No que digo 900. Es 800. Vamos a restar. Menos 50, que es el patrón. Vamos, de cantidad mayor menor. Nicolás, me vas a ayudar a restar. A 0, le quito 0, Nicolás. ¿Te me fuiste, Nicolás? ¿Dónde me fue? No es que le pusiste el silencio. Déjame buscar. Ya te voy a desactivar. Desactívalo. Ahora sí. Nicolás, a 0, le quito 0. 0. Muy bien. Este cero, cuando el cero está arriba, usted tiene que pedir una decena al siguiente número, ¿no? Entonces este cero, si le presta el 8, ya no es 8. Ya no es 0, se convierte en 10. Nicolás, a 10 le quita 5, ¿cuánto es? 5. 5, perfecto. A este 8 se le quitó, ¿te acuerdas que este 8 le prestó al cero? Entonces ya no es 8, ¿qué número es? 7. 7, perfecto. ¿Cuál es la respuesta que le continúa entonces? 750. Muy bien, Nicolás. Ahora sí pon tu micrófono. 750. 750 es la cantidad que le continúa. Muy bien, vamos a trabajar. Así yo también necesito ver que en tu hojita estén los procesos, ¿sí? Ahora vamos a buscar cuál es el número que le continúa a 750. Menos 50. Voy a buscar un candidato
Ya los que han participado, ya no levante la mano porque le doy prioridad a otro amiguito, ¿sí? A ver, estoy viendo aquí en pantallita. Daniel Gurumendi, desactiva tu micrófono, Daniel. Muy bien, mijo. Vamos a hacer esta resta. A cero, ¿le quito cero? Cero. Perfecto. A cinco, ¿le quito cinco? Cero. Cero. A siete, ¿le quito cero? Siete. Siete. Porque, gracias, mi amor. ¿Qué número le sigue entonces? 700. 700. Gracias, Daniel. ¿Por qué le pongo cero? Porque aquí está sobreentendido esa cantidad. O si no, simplemente lo que hace es bajar el número, ¿sí? Muy bien. Ya Daniel Gurumendi nos ayudó a descubrir que el otro patrón que le continuó es 700. Nos falta el último. Uy, pero no tengo espacio. Lo voy a trabajar. Déjame ver si le abro otra celda para poder trabajar el último número que nos falta, ¿sí? Ahí está, ya lo abrí. Tenemos, lo voy a escribir acá arriba, discúlpame que aquí, no, lo voy a poner acá abajo, aquí lo, medio lo desordené el trabajo. 700, 700 menos 50. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar, manito arriba? La personita que desee colaborar con esta resta. Mateo Ponce. Mateo Ponce, ¿me vas a ayudar? A ver, desactivo tu micrófono, Mateo. Ya, a ver, Mateo, vamos. A cero, ¿le quito cero? Cero. Perfecto. Mateo, este cero, para poderle restar, tiene que pedirle prestado al vecino, al que está al lado, una decena. Entonces ya no es cero, se convierte en 10. A 10 le quito 5. ¿Dónde se me fue Mateo? 5. Ah, ya, 5. Perfecto, Mateo. ¿Y cómo este 7 le prestó 1? A 7 le quito 1, ¿cuánto es? Mateo. A 7 le resta 1, sí, porque él le prestó al amiguito, ¿no? Entonces le prestó una decena, entonces ya no es 7. ¿Cuánto es? 6. 6, muy bien. ¿Qué número se formó? 650. Muy bien, Mateo, gracias. 650. Entonces, el número que usted va a escribir aquí para completar nuestra secuencia es, como muy bien lo dijo Mateo, 650. Mire que no es complicado. Lo único que usted sí tiene que hacer para comprobar que la respuesta que está dando sea la correcta es hacer los procesos matemáticos, ¿sí? Eso es todo lo que usted tiene que ayudarme en este momento, hacer los procesos matemáticos. Se tienen que ver las operaciones, como lo he indicado acá abajo, y arriba solamente coloca la respuesta. En tu evaluación solamente está para que usted escriba la respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Que cuando usted esté realizando su aporte, tener un cuadernito, un lapicito y comenzar a trabajar las operaciones e ir escribiendo la respuesta, ¿sí? No se ponga a escribir así a la loquito, a la ligera, no. Tiene que hacer en un cuadernito aparte, usted va haciendo las operaciones y solamente va a escribir el número de la respuesta. Así está planteada en el taller, ¿sí? Vamos con la siguiente actividad, ¿sí? Muy bien. Esto también vimos. Encuentra el patrón de cada sucesión y completa los términos que faltan. Esto es más o menos como lo que trabajamos hace un momento. Usted tiene que aprender a descubrir el patrón que te están pidiendo y dependiendo de eso, trabajar la secuencia que tiene. Mira, tenemos 5,890. Tenemos luego 6,000 y tenemos 6,010. Yo quiero que te fijes en este detalle. Mira que aquí hay un espacio y eso quiero que quede bien claro en este momento. Cuando usted esté trabajando en la plataforma, yo les he dicho que la unidad de 1,000 y la unidad de 1,000,000 no se coloca punto, no se coloca coma. Simplemente se deja un espacio. Ese fue uno de los errores que se cometió la vez anterior. Entonces, cuando usted quiera escribir una unidad de 1,000, no coloque punto, no coloque coma,
simplemente deje un espacio, no vaya a darle dos de espacio porque si no el sistema te anula tu respuesta. Es solamente un espacio el que vas a tener que colocar. Entonces, ¿cómo yo hago para averiguar? En los anteriores estaba fácil, pero ¿cómo yo tengo que realizar para descubrir un patrón numérico? Eso es sencillo, mi amor. Para yo poder descubrir, hay una técnica. Me fijo en esta primera cantidad. Es, a ver, voy a desactivar a un amiguito para no tener que hablar solita, ¿no? Dominic Andrade, desactiva tu micrófono, mi amor. Ok, mi hijo. ¿Cuál es la cantidad que estoy marcando en este momento? ¿Qué número? 6110. 6110, muy bien. ¿Y cuál es el número que está antes del 6110? 6000. 6000. Ya, apaga tu micrófono, mi amor. Cuando usted no tiene un patrón, lo importante es que usted se fije en los números que están al final. Con esos datos que usted tiene al final para descubrir el patrón, usted lo único que tiene que hacer es, en este caso, restar. Por ejemplo, usted tiene 6100, ¿verdad? Tiene 6110. Deja un espacio. Mire, voy a dejar aquí el espacio para que usted se acuerde. Cuando usted vaya a trabajar en la plataforma, tiene que dejar un espacio. 6110. Y vas a restar con la otra cantidad que es 6000. Que es 6000, se ve como medio raro, pero es como para que ustedes se acuerden que tienen que dejar el espacio. Entonces, para usted descubrir el patrón de una cantidad, usted va a proceder a restar. ¿Qué va a restar? Va a tomar en consideración los dos últimos números que te dan la secuencia, en este caso es 6110 y 6000, y voy a proceder a restar. Ahí me va a indicar cuál es el número. Voy a pedir a alguien que me ayude a hacer esta resta, voy a tomar en consideración. Victoria, ya has hablado, Victoria, déjame buscar a otra personita. Renata, ya, ok, Renata, desactiva tu micrófono. Ahí, desactiva tu micrófono. Ya, ok, Renata, vamos a restar. A cero, le quito cero. Cero. Muy bien. Cuando el 1 está arriba y el 0 está abajo, no necesito restar, simplemente bajo el número. ¿Qué número te estoy marcando, Renata? 1. 1, bajo el 1. Aquí sucede lo mismo. ¿Qué número voy a bajar, Renata? El 1. El 1. Aquí sí voy a restar. A 6 le quito 6, ¿cuánto es? 6. A 6 le quito 6. 0. 0. Muy bien. Entonces, ¿qué número tengo aquí? 110. 110. Entonces, en este momento yo encontré el patrón. Gracias, Renata. Cuando a mí no me dan el patrón y se me hace difícil ubicarlo, yo simplemente procedo es a restar los dos últimos números, siempre colocando el número mayor en la parte de arriba. Y el dato que obtenga, ese es el patrón. Esa es la forma más sencilla que usted tiene para descubrir el patrón de una cantidad, ¿sí? Hace una pregunta. Sí, dígame. Esa de ahí es la 3, esa no es la 2. Esa es la 3. Sí. Ya. Bueno, trabajemos entonces. El que esté trabajando, ese es de la 2. Ya, mi amor, igual, usted busque la información y comience a llenar en su diapositiva, ¿sí? En su taller, ¿sí? Busque donde esté este ejercicio y trabájelo ahí para no tener que retroceder todo lo que ya hemos avanzado en la explicación de esta clase. ¿Sí? Ayúdeme con eso. Ok, mi chico. Entonces, he descubierto el patrón. Entonces, yo donde dice la palabra patrón, voy a escribir 110. Voy a escribir 110. Ahora, mi pregunta es, le voy a desactivar este momento el micrófono. Voy a desactivar el micrófono a Mario Gabriel. Mario Gabriel, desactiva tu micrófono, mijo. Mijo, ahora sí.
110, mira la cantidad, estoy 5.890, tengo 6.000, tengo 6.110. Mi pregunta, Mario Gabriel, ¿este patrón es de suma o de resta? El de abajo. Mira lo que estoy trabajando. Estamos trabajando esta actividad de aquí. Hemos descubierto que el patrón es 110, pero yo tengo que descubrir si es suma o resta. Tengo 5.890, tengo 6.000 y tengo 6.110. Con estos números que están aquí, eso me indica, ¿voy a sumar o voy a restar el patrón? Sumar. Sumar, exactamente. Ahora sí quiero que me ayudes, ahora sí nos estamos entendiendo. Entonces, yo ya descubrí que mi patrón es 110, pero a mí la actividad no solamente me dice que descubre el patrón, a mí me dice que debo continuar la secuencia. Tengo dos números de secuencia. Entonces, para continuar la secuencia, yo voy a tener que sumar 6.110, que es el último número. Aquí yo no voy a dejar el espacio para que, pero usted sí lo deje el espacio desde su cuadernito, ¿sí? Después me va a faltar más cuadritos para poder trabajar las otras cantidades. 6.110 más 110, que es el número del patrón que estoy trabajando. Mario Gabriel, vamos a sumar ahora sí. 0 más 0. Mario Gabriel, ¿te me fuiste? No es que apagaste el micrófono. 0. Ah, ya. 0. 0, muy bien. 1 más 1. 2. 2. 1 más 1. 2. Y 6. Aquí como no hay cantidad, se sobreentiende que hay un 0. 6 más 0. 6. ¿Qué cantidad se formó? 6.220. Muy bien, ese 6.220 usted lo va a llevar acá, donde me piden la respuesta. Aquí sí, miren mis chicos, lo que yo les decía, ustedes cuando estén rindiendo el aporte, ustedes van a trabajar en su cuadernito, en una hojita de las operaciones, pero cuando vaya a escribir la respuesta en la plataforma, usted sí va a considerar, mire, 6.220, va a escribir el número 6, va a aplastar un espacio y de ahí sí va a escribir la otra cantidad, ¿sí? Esto es importantísimo, porque si usted me deja dos espacios, se le ocurre colocar el punto, porque el papá le dijo que para el punto, para el mil hay que colocar punto, olvídese de ese punto, se dejan son espacios. Me piden otro número, entonces voy a continuar, voy a tener 6.220, ya apaga tu micrófono, ¿cierto, Mario? Para darle la oportunidad a otro amiguito. 6.220, lo voy a sumar. Voy a sumarlo más 110, que ese es el patrón con el que estoy trabajando. Voy a buscar quién me ayuda. Miley Briones, desactiva tu micrófono, Miley. Ok, ayúdame a sumar. 0 más 0. 0 más 0, 0. 2 más 1. 3. 3, perfecto. 2 más 1. 3. Perfecto. ¿Y 6 más 0? 6. 6. Miley, por favor, lee la cantidad. 1000 se fue. Ay, ¿verdad? No. ¿A dónde se me fue? Es que estaba como estaba aplastando unos comandos acá para ponerle la respuesta. Ya te lo pongo otra vez, mija. A ver, estamos en este de aquí. No me hice nada. No, no, fui yo, mi amor. Ahora sí, lee la cantidad, Maylin. 6.330. Ay, sí, vuelve a leer la cantidad entonces. 6.130. Revisa bien la información, Maylin. La primera vez lo hiciste bien, la segunda te equivocaste. Lee otra vez la cantidad. 6.000. Lee la respuesta, Maylin. 6.000. ¿Ya? 330. Ahí sí, es que hace un momento dijiste 130. Muy bien. Gracias, Maylin. Pon tu micrófono, por favor, mija, que lo dejé abierto. Ya te voy a buscar. Ok, mijos. Entonces,
Aquí vuelvo y repito, en la plataforma solamente vas a escribir la respuesta. Si te topas con candidatos de 1000, tú escribes el número 6000. No vas a poner punto, no vas a colocar coma, simplemente dejas un espacio y escribes la cantidad. ¿Y ya está? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el otro ejercicio. Asimismo, tengo 10.051, 10.450, 10.399. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que descubrir el patrón numérico. Para poder trabajar, debo descubrir el patrón numérico. Yo ya te di la pauta hace un momento. ¿Qué se debe hacer para descubrir el patrón numérico? Eso es muy sencillo. Tomas los dos últimos números y los restas. En este caso, vamos, 10.501, 10.450, voy a tomar el último número. Voy a restar. Siempre me fijo cuál es el número mayor. En este caso, 10.000, 10.450 es el mayor, por eso que lo voy a escribir aquí primero. 450. Lo voy a restar para... Así es para descubrir el patrón. Cuando se me haga complicado de mentalmente descubrir el patrón, yo procedo a restar las dos últimas cantidades y descubro el patrón con el que voy a trabajar, ¿sí? Siempre mediante una resta. Y para hacer la resta, siempre debo colocar el número mayor en la parte de arriba, ¿sí? A ver, aquí creo que escribí algo más. 10.399, ah, ya me faltaba el 9. Ok, voy a buscar a alguien que me ayude a hacer esa resta para descubrir el patrón. Necesito su colaboración, manitos arriba, el niño que desee participar. Leonel, ya te dejé participar, Leonel. Mira, los que ya van participando, ya no, porque tengo que darle las oportunidades a otras personitas para que me ayuden, ¿sí? Todos tienen... Chiluisa, muy bien, Chiluisa, levantaste la mano, desactiva tu micrófono, Chiluisa. ¿Ya? Ok. Súbele el volumen. Parece que lo tienes bajito el volumen de tu dispositivo. Ahora sí, Chiluisa, vamos a restar. Yo les mencionaba que cuando usted tiene un cero en la parte de arriba, tiene que pedirle prestado un número al que está al lado. Ya no es cero, es 10. Mija, a 10 le quito 9, ¿cuánto es? 1, perfecto. Este 5 ya no es 5, se convierte en 4 porque le prestó al amigo, ¿verdad? A 4 le quito 9. ¿Se puede hacer eso? No, porque 4 es mayor. Entonces, este 4, este número que se transforma en 4, le pide una decena al de al lado. Ya no es 4, es 14. A 14 le quito 9. 6. ¿Seguro? A 14 le quito 9. 5, eso sí es verdad. 5. Muy bien. Recuerda que este 4 le prestó un número, ya no es 4, es 3. A 3 le quito 3. 0. Perfecto. A 0 le quito 0. 0. A 1 le quito 1. 0. ¿Qué número te quedó entonces? 51. Entonces, el patrón numérico de este ejercicio que está acá arriba es, ¿sí ven? Es 51, ¿sí? Es 51. Y como estamos yendo de mayor a menor, quiere decir que estamos restando. Entonces vamos a escribir el patrón. Mira, en este momento, mija, pone tu micrófono ya, mamita. Gracias por ayudarme. Exacto. Entonces el patrón es menos 51. No necesita ponerlo cero, es menos 51. Ahora, con esa información que me ayudó a encontrar este Paulette, vamos a poder llenar estos espacios que me piden trabajar, ¿no? Vamos entonces a escribir. El último número que teníamos es 10.000. ¿Viste el resultado? 10.000. Alguien le dejé prendido el micrófono, por favor, apáguelo, porque interrumpe la clase. Estamos trabajando solamente con los niños. 10.399 lo vamos a restar menos los 51 que descubrimos que ese es el patrón numérico con el que estamos trabajando. Menos 51. Ahora sí, pido voluntario. Robert levantó la mano.
Robert, desactiva tu micrófono. Miss. Dígame, mijo. En la primera. Ya, ¿qué pasa en la primera? En la pregunta número uno, la B estaba mal. La B estaba mal. Vamos a ver la B. Porque ahí era, ahí en 160, ahí más es el patrón. 40. Ajá, pero 40, 80 más 40. Ya. 120. Ya vi. Entonces hagamos una cosa. Este 160 sería... 120. Ya sé, no es de suma. Este patrón es de multiplicación. Es por 2, 40 por 2, 80, 80 por 2, 120, 120, es de multiplicación. Entonces, ¿saben qué? Vamos a corregir aquí, ¿sí? Muchas gracias. Para todos, vamos a corregir en este momento para no dañar el trabajo que hemos avanzado, ¿sí? Para no dañar, vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar aquí y vamos a escribir el número 120, pero vamos a tener que aumentar otra cantidad, no solamente 120. Vamos a tener que aumentar un recuadro más, ¿sí? Y colocar la cantidad de 160. Gracias, amiguito Robert. Ya, sí, era multiplicación por 2 y nosotros no hemos trabajado multiplicativo. Eso lo hemos hecho en, eso lo hemos trabajado solamente en razonamiento lógico. Entonces, sí, ayúdeme con eso, corrijamos. ¿Sí? ¿Ya? Si tiene borradorcito, borre eso. Gracias. Apaguen el micrófono que por ahí se escucha una vocecita. Y ahí sería más o menos 200. Ya, más o menos así les quedaría, ¿sí? 40, 80, 200, 160, 200, 240. Por favor, mis amores, regresen al tema 1 en la letra B. Ya ahí ya lo arreglamos un poco el trabajo. Ahora sí, volviendo a nuestro tema. ¿Ya lo arregló? Vamos a nuestro tema. Ok, estamos aquí, Robert. Me ibas a ayudar a restar, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, Robert, a 9 le quito 1. 8. 8, muy bien, gracias. Seguimos, Robert. A 9 le quita 5. A 9 le quita 5. 4. 4, perfecto. Como aquí no hay más cantidad y se sobreentiende que es 0 bajo las cantidades, ¿qué número tocará ubicar en ese espacio en la centena? 3. 3. ¿En la unidad de 1000? 0. ¿Y en la decena de 1000? 1. ¿Qué número nos ha quedado? 10.348. Muy bien, esa cantidad la voy a escribir aquí. ¿Sí? Aquí sí te voy a pedir, mira, a ver, el 10 van unidos porque es una sola cifra. Aquí sí voy a dejar un espacio para el lugar de 1000, dejo un espacio y escribo 348. No voy a colocar punto, no voy a colocar coma, que es lo que les he estado recordando todo este momento del refuerzo, ¿sí? Muy bien, vamos a llenar. Nos falta un último casillero. Tenemos que seguir restando. Ahora, tengo que escribir el último número, que 10.000. Robert, apaga tu micrófono, mijo. Ok, miss. 348. Vamos a darle la oportunidad a otro amiguito que nos ayude a descubrir el otro número de la secuencia. Seguimos con menos 51. Manito, ¿quiénes me van a ayudar? Una manito arriba, los que desean participar. Katherine no sabe si levantar o bajar la mano. Katherine Palacio, ¿me vas a ayudar a restar? ¿Sí? Ok, igual, ya te desactivé el micrófono. Vamos, Katherine. Ayuda. Ya, ayudan. A 8 le quitas 1, ¿cuánto es? 7. 7, perfecto, muy bien. 4 es menor a 5, así que no le puede quitar. Entonces, este 4 le va a pedir prestado. Presto al otro. Exacto. Entonces, ¿qué número se te forma entonces ahí? Ya no es 4. ¿Qué número es? 14.
Perfecto, a 14 le quito 5, ¿cuánto es? 8. ¿Seguro? Espérese a mí. A ver, sí. 9. Esa es la respuesta, 9. Muy bien. ¿Te acuerdas que el 3 le prestó un número al 4? Se convierte en 2. Perfecto, se convierte en 2. Muy bien. Aquí, como no tengo más cantidad, ¿cuál será la unidad de 1000 que tengo que... Cero. Lo bajo. Lo bajo. ¿Y cuál es el otro número que vas a bajar también? 1. Muy bien, Katherine. ¿Qué número se te ha formado entonces? Lee la cantidad. 10,299. No. 97, digo. Ahí sí, 10,297. Gracias, Katherine. Pon tu micrófono, mi amor. Entonces pongo el 10, espacio, un espacio, 297. Ya. Todos estamos juntitos, ¿verdad? Todos estamos trabajando a la par, ¿verdad? Voy a retirar un momento porque hace un amiguito me decía que este era el tema 3. Déjame ir a ver el taller, ¿sí? Voy a sacarlo. Muy bien, nos vemos las caritas. Déjame ver tu taller, ¿sí? Vamos a compartir el taller. Yo necesito que usted esté realizando las operaciones así como yo estoy trabajando con los amigos. A ver, este ya lo hicimos. Ya, exacto, sí, muy bien. Tenemos este es el ejercicio 2. Déjame revisar si yo más adelante tengo, si no lo trabajo directamente desde aquí, ¿sí? A ver, vamos haciéndolo desde aquí. Mira que te he puesto varios ejercicios de secuencia. Necesito que practique suma, necesito que practique resta y sobre todo que aprendamos a ver la secuencia. Entonces, aquí tenemos, voy a pedirles una ayuda de alguien. ¿Quién me puede ayudar en este momento? ¿Quién me quiere ayudar a ser parte del tema 2? Voy a hacerlo más grande para que ustedes lo puedan ver. Ahí estamos. Ahí sí. Para que ustedes lo vean. ¿Sí ven? ¿Qué le parece si mi amigo Daniel Robles me va a ayudar? Daniel, ¿me vas a ayudar? ¿Sí? Desactiva tu micrófono. Ok, ya. Vamos a hacer esta secuencia, mi amor. Lee esta cantidad, por favor. 65,700. Muy bien. ¿Cuál es el patrón que vamos a hacer, mijo? Resta. ¿A qué número le vas a restar? Ahí está el número, léelo. ¿Restar cuánto? 450, muy bien. Entonces, en la parte que ustedes tienen el espacio, vamos a proceder a hacer la operación. 65,700 menos 450. Daniel, no te vayas porque tú me vas a ayudar a hacer la resta, ¿sí? Menos. Sí. Ya, vamos a restar, Daniel. A 0, le quito 0. 0. A este 0, cuando tenemos el 0 arriba, no es como el otro que usted simplemente baja la cantidad. Tenemos que hacer la operación. Entonces, presta al 7 un número. Ya no es 0, ahora es 10. A 10, le quito 5. 5. Perfecto. A este 7 ya no es 7, se convirtió en 6. A 6, le quito 4. 2. Como aquí no hay número bajo, la cantidad, ¿qué número vas a bajar? ¿Cuál es la unidad de 1000? 5. ¿Y cuál es la decena de 1000? 6. ¿Qué número se te ha formado ahora? 65,250. Muy bien, Daniel. Pon tu micrófono. Ya, él ya está preparado para el aporte. Ya lee cantidades, ya suma, ya resta. Muy bien. Cuando tengas que escribir, ya sabes, pones 65. Como es 1000, dejas un espacio y colocas 250. Muy bien, chicos. Mire, ya son 9:53. Me voy a cortar la clase. Escuche, esta actividad que está aquí, usted se va a quedar trabajando solito.
Ya. La siguiente actividad, la número 4, la 5, la 6, esas no la va a hacer. Esas las va a trabajar después todavía conmigo, ¿sí? En tu casa vas a terminar solito de hacer esta actividad número 2.